Andrés, Kenneth y amigos televidentes. Tal y como usted lo menciona, los créditos gota a gota o los créditos no regulados son una opción que toman algunas personas con ingresos muy limitados o que ya no son sujetos a adquirir un préstamo con una entidad regulada. Tal y como lo dice su nombre, los créditos no regulados no están supervisados por la SUGEF, por lo que los prestamistas en muchas ocasiones cobran una cifra excesiva en la tasa de interés, que al final la persona termina pagando en su cuota solo intereses y se va rebajando muy poco del dinero que adquirió y terminan pagando hasta 4 veces lo que solicitaron prestado. Según un estudio realizado por la Oficina del Consumidor Financiero en el año 2021, indicó que el grupo de personas con ingresos menores a los 500,000 colones al mes tienden a acudir más a estos créditos informales. El presidente del Colegio de Ciencias Económicas, Enio Rodríguez, manifestó también que en muchas ocasiones las personas que están sobreendeudadas acuden a esta opción también para poder saldar sus otras deudas. Sin embargo, pide a las personas no adquirir este tipo de créditos y negociar con los bancos para evitar caer en una situación más compleja. Estos créditos, como los llamados gota a gota, algunos informales, no regulados, tienen tasas de interés abusivas y por lo tanto muy difíciles de hacerle frente. Si el hogar llegó a pensar que ese crédito es la solución es porque ya tiene un problema acumulado severo. Dar ese paso es jugar con fuego, porque difícilmente va a poder hacerle frente a esas tasas de interés, a esas condiciones de pago, y el problema se le va a volver explosivo. La mejor recomendación es nunca caer en ese tipo de créditos. Es mejor declararse en bancarrota o caer en cobro judicial que arriesgar a la familia en ese tipo de créditos que puede tener incluso consecuencias de lamentar. Dentro de los créditos no regulados también se encuentran aquellas opciones que brindan las tiendas de electrodomésticos para pagar en cuotas, que en algunos casos también tienen altas tasas de interés. Según el estudio emitido por la Oficina del Consumidor Financiero, cerca de un 30% de la población tiene uno de estos créditos. El economista Enio Rodríguez también da algunas sugerencias para que usted tome en cuenta antes de realizar una compra y la haga de una forma en que no perjudique su bolsillo. Normalmente, las tiendas de electrodomésticos en particular no dicen cuál es la tarjeta, la tasa de interés que están pagando. No son entidades financieras reguladas, por lo tanto no tienen que sujetarse a los máximos que están definidos incluso por ley. Y la trampa es, le dan a uno el precio del artículo y la cuota mensual. Lléveselo por solo 100,000 colones. Mensuales. La persona dice 100,000 colones, le puedo hacer frente y se lo lleva. Y termina pagando más del doble de lo que valía el artículo. Siempre, antes de firmar un contrato, debe preguntar cuál es la tasa de interés que estoy pagando. Y entonces darse cuenta de cuánto es lo que en realidad le está costando. Le recordamos que si usted quiere que trabajemos algún tema específico de finanzas o tiene alguna consulta o alguna duda, nos puede escribir al correo electrónico mimejoropcion@sinar.go.cr. Kenneth, amigos televidentes, es la información que tengo de momento. Tomar buenas decisiones, sobre todo si no entendemos mucho del tema. Consultarle a las personas encargadas, asesores financieros que nos pueden ayudar a tomar una buena decisión y a tener unas finanzas saludables. Ana Marta, también tener mucho cuidado con este tipo de préstamos. Incluso hace poco el Colegio de Abogados estaba insistiendo en hacer una regulación de ese tipo, porque en algunos casos a la hora de cobrar se dan amenazas y ya no pasa a ser solamente un problema económico, sino incluso un problema a la integridad de las personas. Exactamente, el estrés financiero, que es uno de los temas que queremos abarcar en los próximos días, que es parte de las decisiones que debemos tomar antes de tomar un crédito, saber cuáles son los pasos a seguir y lo que conlleva todo esto. Perfecto, Ana Marta, muchísimas gracias por esta información. Vamos a hacer una